En esta unidad vamos a abordar dos interesantes y útiles temas. Por un lado, el trabajo en equipo y el desempeño por indicadores, y por otro, el empoderamiento. Muchos creen saber trabajar en equipo, pero en realidad lo único que hacen, si es que lo hacen, es trabajar en grupo. Y no es lo mismo un concepto que el otro. Trabajar en grupo es relativamente simple y no tiene ningún valor agregado. Supone simplemente la reunión de personas de manera colectiva para que cumplan un trabajo, donde usualmente cada uno asume una parte de la tarea y no sabe de lo que otro integrante de ese grupo hace o no hace. Es, en buena cuenta, trabajo por separado que luego se coloca uno tras otro. En cambio, el trabajo en equipo es distinto, tiene un nivel organizativo, requiere alguien que vaya a capitanear ese equipo. No hay aquí compartimentos estancos y separados donde cada uno hace algo, sino que por el contrario tiene que tener valor como unidad y el aporte es distinto. Ahí es donde entra ese tema. Y en cuanto al empoderamiento, debemos tener en consideración que esto parte por una decisión personal de fortalecimiento del carácter y de hacernos de un espacio donde nos encontremos a nivel familiar, laboral, amical, etc. Yo me empodero cuando tengo seguridad de mí mismo y no porque esté exento de riesgos, sino porque sé que ante determinado riesgo yo sabré cómo responder, porque en ese sentido lo he eventualmente considerado en un proyecto de vida. El empoderamiento no es de un día para otro, es el resultado de una visión a largo plazo y donde uno de esos pasos es precisamente empoderarse. Tanto para el trabajo en equipo y desempeño por indicadores como para el empoderamiento, el estudiante en ambos casos será capaz de aplicar las herramientas principales vinculadas al liderazgo, el manejo y la ejecución de proyectos legales para la participación de forma activa en emprendimientos de carácter jurídico. El propósito de la sesión de aprendizaje en la que desarrollaremos el trabajo en equipo y desempeño por indicadores, así como el empoderamiento, consiste en conocer los principales indicadores aplicables a la labor jurídica y especialmente al trabajo en equipo. Con indicadores, uno puede guiarse válidamente, puede hacerle seguimiento, puede medir el nivel de lo que se vaya avanzando, pero eso en la medida que haya realmente una interiorización de estas ideas y que se asuma el que el trabajo sea en equipo y no en grupo, porque de esa manera conseguiremos resultados de suma añadida, que es más que juntar el trabajo individual de unos y otros. A propósito de lo que venimos refiriendo, es menester conceptualizar al equipo como un conjunto de personas que se necesitan mutuamente para actuar. Esta aseveración nos permite expresar, sin temor a equivocarnos, que todos los equipos son grupos, pero no todos los grupos son equipos. El término equipo implica el aprovechamiento del talento colectivo,
producido por cada persona en su interacción con las demás. Si esta relación dinámica, dialéctica y constante se establece y se mantiene entre los miembros del grupo y se enriquece permanentemente, habrá también pues un beneficio colectivo, porque sin lugar a dudas será el resultado lo que ha encaminado adecuadamente a una actuación conjunta, como decíamos hace un momento, de suma añadida. Actualmente los equipos se enfocan en mejorar la eficiencia y efectividad de una organización, siendo una técnica que se está introduciendo ampliamente en todos los sectores. Y es que cuando la organización ya existe, cuando ya está organizada la empresa, se ha cumplido una tarea importante, pero eso no significa que el camino esté concluido, sino por el contrario, se trata de tareas inacabadas que ahora habrá que completar pasando a un segundo nivel en el cual estamos en la búsqueda de la eficiencia. Y esta, la eficiencia, debe conceptualizarse como la obtención de los mejores resultados con el menor sacrificio de costo. Entonces, no importa solamente llegar a la meta, sino llegar de buena intención. Lo otro va a suponer definitivamente una actuación marginal donde se cumple en teoría conceptos estáticos, pero no se pretende conseguir resultados reales, medibles, cuantificables. Todos estos últimos son aquellos eficientes que van en torno a la organización. El trabajo en equipo está designado como un modelo de gestión que permite evidenciar resultados de una manera eficaz y eficiente. Ese modelo de gestión apunta justamente hacia el gerenciamiento de un grupo humano, pero con el ánimo de alcanzar resultados. Si es un equipo funcional, se convierte en un patrón digno de imitar. Será un referente para otros equipos funcionales, por ejemplo, dentro de la propia empresa, es decir, la organización jurídica, que sería una firma de abogados. Esto supone de que estará finamente ligado a un positivo liderazgo. Pero de lo contrario, nos encontramos ante un grupo de trabajo donde no hay esa motivación y ese trabajo en equipo en el que se cumplan resultados, pero a largo plazo. Y esos resultados tardíos muchas veces serán ineficientes. Pueda que sean válidos, pero inútiles. De modo que debemos procurar a que la adopción de decisiones sea, a la vez, en un plazo corto y con efecto inmediato. No dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy y vayamos estableciendo metas a corto plazo para ir cuantificando los resultados, pues de haber un error, lo corregimos de modo inmediato sin necesidad de esperar de que el tiempo transcurra vanamente generando una contingencia o un peligro mayor. Definitivamente, el trabajo en equipo tiene enormes bondades, significativas y totalmente reconocibles. El beneficio es favorable no sólo para la organización, sino para el equipo en su conjunto, pues se genera un ambiente de confianza, respeto y colaboración apropiado a cada ámbito, bien sea laboral o personal.
esa sinergia que se va a establecer entre los integrantes del equipo va a suponer que haya una interacción, una estrechez entre los miembros del equipo que realmente ya se integran a tal punto que se consideran uno solo. Cuando no hay individualidades, sino un espíritu colectivo, podemos afirmar que el equipo está consolidándose de manera propia. Pero cuando cada uno actúa por su lado y trata de prevalecer individualmente considerado, entonces no estaremos ante un trabajo en equipo, sino a lo más ante un trabajo en grupo. Para acudir a la práctica en la materia que venimos desarrollando respecto al trabajo en equipo y desempeño por indicadores, así como el empoderamiento, no cabe duda que dentro de las habilidades profesionales que se pueden desarrollar, los equipos de trabajo se convierten en una necesidad para los abogados. Ya no es siquiera una posibilidad o alternativa para elegir, sino más bien es una exigencia de la actual coyuntura, donde solamente podrán subsistir dentro del competitivo mercado aquellos abogados que realmente sepan trabajar en equipo. Es por eso que el texto indicado aquí, Equipos de trabajo, una necesidad para los abogados, pone de relieve precisamente esa interacción que debe hacerse cada vez más palpable en el mundo jurídico. Más aún porque la altísima especialización de la actividad profesional legal supone que tenga que trabajarse entre varios especialistas de distintas materias, cada uno aportando en base a su expertise. Un abogado todista no solamente conducirá con seguridad al cliente a un camino no idóneo y poco eficiente, sino que incluso generará una mala imagen en el mercado por pretender llegar a más, superando incluso sus propias capacidades. Quien mucho abarca, poco aprieta. Esa situación podrá ser superada con un trabajo en equipo de modo eficiente. Así pues, podemos concluir de lo desarrollado en esta unidad que los equipos se enfocan en mejorar la eficiencia y efectividad de una organización, siendo una técnica que se está introduciendo ampliamente en todos los sectores. Ciertamente el beneficio del trabajo en equipo es favorable para la organización, pero también para el equipo en sí, pues se genera un ambiente de confianza, respeto y colaboración. Incluso mejora el clima laboral y la organización se torna más productiva.